La ciudad de Mérida es la capital del estado del mismo nombre, ubicada en el occidente de Venezuela, rodeada de montañas y con una eterna primavera, en la que se disfruta de una temperatura fresca que oscila entre los 14 y 28 grados centígrados. Posee majestuosos monumentos naturales con todos los tonos de verde. Uno de sus principales atractivos es contar con el sistema teleférico más alto y largo del mundo. La actividad de la ciudad está estrechamente ligada a su universidad, que supera los dos siglos de historia, formando una interdependencia única en el país. Su historia se remonta al año 1785 por iniciativa de un fraile católico, Juan Ramos de Lora, quien funda un seminario que a futuro se convirtió en universidad al ser reconocida el 21 de septiembre de 1810. Estudiar en la Universidad de los Andes constituye una importante opción por sus fortalezas, entre ellas encontrarse en los primeros lugares de los rankings que califican a las universidades venezolanas. La ULA, conocida así por sus siglas, es una universidad nacional autónoma financiada por el Estado y cuenta con una extensión territorial de 360.719 metros cuadrados, distribuidos en los tres estados andinos limítrofes, así como en las ciudades de Valle de la Pascua, Guanare y Barinas, en el llano venezolano. La universidad cuenta con 11 facultades, 3 núcleos y una extensión, impartiendo más de 50 carreras de pregrado. Su instrucción es en idioma castellano, con un régimen semestral. Las carreras se dictan en diversas áreas del conocimiento, que incluyen desde ciencias básicas, ingeniería, arquitectura y tecnología, ciencias del agro y del mar, de la salud, educación, ciencias sociales, humanidades, letras y artes. Las actividades de docencia son a nivel de pregrado y posgrado, complementadas con programas de investigación, cultura y extensión. Parte del desarrollo de la región andina y Venezuela ha estado impulsado por la Universidad de los Andes, lo que constituye motivo de orgullo para los sulandinos y merideños.